gente, bienvenidos a un video de Crypunk. Hoy es. Invitado especial, Peso Pluma. Cierra la venta. Ni siquiera llevo todo el día esperando para hacer este sí, chiste. Sí, es lo que iba a decir, pero no es el mismo. No, soy no Julián es Casablancas, ese es más no, parecido. Más bien te ves como el Pipe de antes. Diego. Vente, ¿eh? Diego. Ah, sí, sí, es el Pipe de antes. Ah, hostia, ¿qué ha pasado? El poder. Amigos, hoy vamos a cumplir un sueño infantil, yo creo. Sí, según. Según. Mucha gente ha estado, ¿cómo se dice? Apostando, ¿no? ¿Quién de los exacto. dos es por capaz culpa. De comer? Sí, de hecho. De Play Quiz. Menciónalos, así es, mira, pon Carlos el pinche clip, mira. ¡Pah! Clipazo. Espero lo haya puesto, si no quedé como un estúpido. Lo ha puesto. Y mucha gente se quedó con la duda de quién de los dos es capaz de comer más hamburguesas si hubiera un concurso de hamburguesas. Claro. En este caso el concurso lo hemos hecho nosotros. Hemos comprado, tenemos aquí 15 hamburguesas, aunque en la mini hayas visto más, es problema ya, tuyo. Es puro clickbait, es no, de hecho, creo que es mal del ojo, ¿no? Sí, estás porque mal del ojo. Son las mismas. Sí. Sí. Oye, son 15, ¿cómo las dividimos? Pues a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo creo que 5 y 5. Ahí está, y aquí hay una, es la de, pues el que gane. El primero que se acabe, el primero que se la acabe ver, tiene derecho de la octava. Sé sincero. ¿Qué? ¿Eres capaz? Puede ser, es que la neta no lo sé. Es que yo estoy a dieta, gente. Yo en mi época de gordo. Ya empezó. Editor, ay, pon una foto mía de hace 4 meses. Cuando estaba así, me comía todo esto. Ajá, sí, dígale que sí a mi tío y anda borracho. Te lo juro. A ver, el punto, muchachos, es probar. Por cierto, son de McDonald's, por ende las vamos a disfrutar. Sí, menos mal, ¿eh? Y pues, el primero que. Estas son las reglas, porque pues a lo mejor los dos nos comemos las 7. Claro. Puede ser, no lo sabemos. Pero el primero que se acabe sus 7 tiene derecho al octavo y por ende prácticamente ganar. No se puede quitar ningún ingrediente, no se puede tomar agua. Nada. Lo único que se vale es si quieres echarle salsitas y cosas. Yo sí. Yo también. Lo que pasa que aquí no sé qué coño ha pasado. Aquí hay una separada. ¿Tú catsup? Qué asco. Yo jalapeño. Sí, yo full. A mí entonces, ¿qué onda? ¿Listo? No. ¿Estás ready? ¿No? ¿Por no, qué? Porque primero se tienen que suscribir, dejar así un like, es. Comprar merch y seguirnos en redes sociales. Pero háganlo, síganos en las redes, en el canal de YouTube de Cry el Otro, el la merch, de Pipe, si se les antoja, ya ni subo streams, nada. De todo. Streams y eso, y está sigan, y like, y suscribir, lo más importante, dilo bien. Sí, porque lo luego bien. Dijo, lo dice como se lo dijo bien. Pues listo, ¿qué? Espera, ábrela y solo abre la primera, las sí. demás no puedes abrirlas. No. Ahí está, miren, obviamente son las basiquitas plebes, es hamburguesa con queso. Échate la salsita. No, ¿no todo eso no. Listo, cuando quiera iniciar usted, don. Una, dos, no tres. Sería mejor. Espera, no, porque sí. yo la traía en la mano. Sí, cierto. Ahora sí, otra. Manos en el. Una, dos, tres. Ahí está fría. Pero qué buena está, coño. El pan está chicloso, ¿eh? El pan está chicloso. Está seco. ¿Cómo están tan buenas algo tan sencillo? Traen algo, loco. ¡Cabrón! ¿Qué? Te lo ha comido una semana. Espérame. No creo que me pueda comer las 7. ¿No? No. A ver, ¿qué rápido? No te aseguro nada, ¿eh? Están bien chiquitas. No, chiquitas no, tan enorme. Ah, sí. Oh my god. No, si esto ya es un tamaño enorme, güey, no. Loco, mira mi compáralo con esto. Está sí. enorme. Ya me llené, papu. ¿En serio? Cuéntame eso que me querías contar. No sé, contármelo. Y deja de tragar, hijo de perra. Ah, me quieres distraer. Qué calor hace, ¿no? También. Estamos cumpliendo el sueño de muchos niños. La verdad. ¡No! Y entre más carros hayas limpiado el parabrisas, más se te antoja este sueño. Perdón. Los niños no quieren ir a McDonald's por esto, van con el juguete. No, yo les voy a contar una triste bueno, historia. En LATAM no sé, en LATAM no sé, pero en España no van por esto, van por el juguete. Yo les contaré mi triste historia. No sé si han visto, ya te la conté, fue la que te conté. ¿Cuál? Hoy te la conté. Fuimos al McDonald's y yo le dije, porque me preguntó si me había subido alguna vez a los juegos de McDonald's y le dije que no. Que no sé si han visto trends en TikTok que dicen: oye, ¿sí me está distrayendo? No, habla. ¿Qué dice? ¿Qué dice?
para ti que era algo privilegiado o un privilegio que para otras personas era algo normal. Y yo dije, para ir a McDonald's. Yo nunca fui de niño. Y era lo que quería. ¿Hasta cuándo fuiste? Como a los 15. No mames. ¿Pues a mí te contaste la cajita así? Sí, de grande. Hostia. Me estás saboteando, ¿eh? ¿Por qué? Porque los has pegado. No. ¿Eh? Así los dieron. ¿Qué pasa? ¿Qué me ves? Está peligroso. Ya se llenó, papu. Oigan, se ven chiquitas, pero sí pega, ¿eh? ¿Tú qué tan lleno andas? Me quedan tres con esta. No, es imposible. Cabrón, los has separado, las has separado tú. Tienes tres. Teníamos papeles, güey. No, tienes tres papeles. No contaba con el papel, gente. ¡Hijo de p***! ¿Te has asustado? Dije, bro. Sí, dijo, es imposible. 3 más 3 son 6. Vale, guácala. Comer por necesidad es está rico. Mejor, está mejor, ¿eh? Comer por obligación es lo peor que puede existir, ¿eh, gente? Parece que no, pero en serio, no nos gusta grabar. A ver si nos gusta. Sí, pero no. Cuando estamos en el coche de camino aquí, decimos, ¡fuah, qué hambre! Pero ahora ya no sé qué decirte. Yo en este momento... Señor está... Me arrepiento de no comerme unas lentejas con pepino. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque te quedas satisfecho y bueno y... Y no te hace odiar la comida. Esto se va a vomitar luego, lo sabes, ¿no? Eres consciente de ello. Gracias. ¿Hemos grabado algo de McDonald's hasta ahora? ¿Qué? No me acuerdo. Pero este es el primer McDonald's que como en meses, ¿eh? Pero no me llega a mi casa. Y aparte con... Yo lo amo. La vida fit, yo también. Está increíble. Aunque sea la hamburguesa más básica de 35 pesitos. A mí me encanta. De hecho, la versión de esta mejorada es el cuarto de libra. Y sabe lo mismo. ¿Y quería pedir de esas ese güey? Que me mamé. ¿Qué pedo? ¿Qué? Cada uno con su estrategia, ¿no? ¿Qué te ríes? ¿Las vas a morder? Ajá. Pues no lo copies. No te vale copiarte, ¿eh? ¡Está copiando, referí! El pan te lo tienes que comer, ¿eh? Crack. No, no hagas eso. ¡No! ¿Qué te va a hacer, un taquito? ¡Buah! ¡Ay, no! Es pésima idea. Está muy seco, ¿eh? Has cagado. Eso te va a hacer perder, ¿sabes, no? No, esto no se vale. Cualquiera con su estrategia, mi rey. Esto no se vale, ¿eh? Si lo vomitas, lo vuelves a comer, ¿eh, puto? Aquí con todos, muchachos. Con mis muertos, ¿eh? Uno por dinero, ¿eh? Ay. Este video sí compártanlo, es el que más rico me le ha pasado y el que más he sufrido. Yo no puedo más, ¿eh? Un video de esto sí me muero. A ver, si ya no... O sea, si puedes o no, si no para regalarlas, para no tirarlas. Prefiero vomitar que darle de comer un poco. Ahí quedó, gente. Oh, y el que se cortó el pelo soy yo. Dios. ¿Qué has hecho con tu pelo? ¿Lo has regalado? No podía. ¿Por qué? Me lo pinté negro, ¿no te acuerdas? Ah, estaba tenido. Ajá. Lo hizo aposta para no tener que donarlo, seguro. Ah, vale. No me cuadraba. ¿Qué? O no me cuadraba lo que estabas haciendo. ¿Por qué? Porque como ustedes, ¿qué haces? ¿Por qué lo escondes? ¿Qué cosa? Eso. Te lo tienes que comer, ¿eh? No lo estoy escondiendo, está a simple vista. Ok, ok. Solo quería dejar la cosa clara. Este es el peor video que hemos grabado, ¿eh? Lo peor es de que podríamos parar en cualquier momento y perder. No. Pero mi honor está en juego. Por dos. Yo incluso ya sé que voy a perder, pero quiero que sufras. Y por lo tanto voy a sufrir yo también. Sé que ganar no puedo. O sea, yo nunca comí por necesidad. Vengo de Europa. Entonces yo no sé lo que es esto.
Y una vez sí faltaba comida. ¿Te ha faltado comida en casa alguna vez? Ay. Pero sobrevivimos una semanita con frijoles. Son nutritivos. ¿Sabes que si te comen las tres, cuentan como tres? Si no te comen ninguna, cuentan como cero, ¿no? Yo sé, pero es que aquí o ganas o no ganas. Da igual cuántas te comas. Estaba esto, papu. La bolsa de McDonald's está ready para pasármela. Sí. No la pienses, viejón. Contrato a la señora Mari en mi team. Yo y la señora Mari contra ti. No, bro. Podríamos ser tú y yo. No hay problema. Es el puto pan. Es el pan, papus. Escúchenme bien, papus. Esto está muy mal. ¿Qué onda, el latecito? Hostia, papus. ¿Es muy tarde para creer en Dios? Llamen a Dios. Llamen a Stick. Acabo de hacer Space, gente. Acabo de liberar Space. Qué puto asco siento. Es un taco, güey, al paso. No, güey. Es pan con salsas así mezcladas. Es vómito, gente. Está chupándole la pata a uno que está ahí en la calle. Mi perro caga cosas así, loco, después de comer césped. No, pues de haber sabido que saben así me la como. Dios mío. Me pongo así para que baje más rápido, loco. Lo traigo todo aquí. Estoy sudando, joder. Llamen a Diosito, gente. Ahí no tengo WhatsApp, güey. Mándale WhatsApp. Llama el Chocas. Dile que haga palos. Bueno, Chocas, te amo. ¿Qué haría Chocas en nuestro lugar? La madre de alguien. Que ojalá sea la mía. ¿Tienes el pelo café? Sí. Se te ve muy marrón, con la luz. ¿Desde aquí? Pues ese es mi color natural. Y despacio, gente. Es que está haciendo el espacio, pero me lo está quitando a mí. Ay, papus. Mira. Nah, eso no me da asco. Eso sí me da asco. Si vomitas, pierdes, Aviso. Tío. Papus. Manden fuerzas en los comments. Dejen su Pac-Man, gente. ¿A dónde va ese pepinito? ¿A dónde iba? Te digo algo si me lo termino, ¿Neta? Te lo juro. Pues si quieres retirarte. Te aviso que me lo voy a terminar. No merece la pena, mami. ¿Por qué batallas? ¿Qué tienes que demostrar? Nada. Ni tú. Pero aquí estoy, sin embargo. Enfrente a los papus. Hoy va a ser un buen día. Iba a aprender mi stream jugando al FNAF. ¿Por qué? Al FNAF, Fnatic Feliz. Entendí al SNAF, a películas de SNAF. Ah, por cierto, si uso de estas, no vayan a creer que estoy echando comida aquí. Están todas limpias. Sí, vale. Referí. Dios mío. Pasar a poquito. Si se puede, poco a poquito. Es un papito.
¿Es qué? Para puto. ¿No es nada? Oh, fuck. Tienes que pensar que igual está muy rico. ¿Y sí? No hagan esto en su casa, parece que es una mamada, pero no. No, no lo hagan, loco. Nos queda casi lo mismo, ¿eh? ¿Hubieras dicho? Ya se le está saliendo el moco. No. Me veo muy blanco. De nada. Me preocupo por tu... ¡Ah! ¡Presión! ¡Time out! Odio esto, ¿no? Ya, si quieres, retírate, se acaba para los dos. Es que yo sí puedo. No, yo también, pero voy a sufrir. Yo creo que tú no puedes. ¿Acabarme esta? Y la que quieras. No, esa no, ni de pedo. Yo puedo esto y esta me la tomo, te lo juro. Vale. Vas a ver. Yo esta por lo menos me voy a acabar mi cual. Dios. ¿Habías estado tan al límite alguna vez? No. ¿Nunca? No. ¿Y cuando hiciste el video fake de The Horse, de los tacos? No. Me limpio un poquito el sudor. Es que estoy haciendo mucho esfuerzo en mi cuerpo. Es que ya la agarro y mi cuerpo así automáticamente la suelta, güey. Está en un mecanismo. Estoy en el ultra instinto para dejar de hacerme. Levántate daño. Levántate un poco. No te apalanques. No hay trampa aquí. No hay trampa. Me está dando depresión, ¿eh? A mí no me puede dar dos veces. Está sobrando ese panecito, viejo. Estaba muy solo. Para que no diga, ¿eh? Güey, un hombre tiene que saber cuándo perdió. Ah. Un hombre tiene que aceptar, güey, cuando estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo contigo. Pues. Adelante. La voy abriendo, ¿vale? No, espera, primero acábate esa, por si no la podemos regalar. No, sí voy a poder. Yo me retiro aquí. 6:30, ya no puedo. No puedo ya. ¿Te cuento un secreto? Que me cago encima y he liberado espacio, ¿te imaginas? No, hubiera olido. Es que ya no me puedo pasar lo que traigo en la boca. Güey, me está llegando la voz de Bills. Me está diciendo no puedes rendirte aún. No. Y me dice, Whis, hazlo por favor, Goku. Estás sufriendo a lo tonto. Pues no te vas a acabar esa y comer esta también. Y yo sí, ya, valió. Cierra la puerta, Mira, sí, soy peso pluma. Amigos. Ya te he ganado, ¿eh? Ven aquí y di que te he ganado. Quiero que me lo diga peso pluma. Habla así. Ah, doble P. Sí, ganó. Revancha. Cray y yo, España contra México, velada 4. Otra comida. Ah.
Ah, debiste haber dicho combate explosivo. No entendí. Combate explosivo. Dios, estoy mareado. ¿Dónde te entra? ¿Te acuerdas de lo que me dijiste de Teddy? Ajá. ¿Te estás cagando? No, pero así salió. Güey, no hagan eso. Parece fácil, pero no parece fácil. Y un mordisco nada más para que no se lo... ¿Seis? Para que no se lo... Pues, ¿cuántas han sido? ¡Siete! ¿Siete? Sí. Una... Ah, siete cada una y la quinceava, es verdad. La octava. Siete y un mordisco, me retiro victorioso. Acepto, perdí. Mi cuerpo no tolera 96 quacks. Ese mordisco ya no cuenta. Siete hamburguesas. Bueno, pues ganó Kai. ¿Cuánto llevamos? Ahora vamos. 26 minutos, bro. Se come, papu. No, no creo que dure tanto, pero yo creo que sí va a ser video más largo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este... Despide tú. Bye. No, despide bien. Gracias a todos por vernos. Perdí, lo acepto. Enhorabuena a mi amigo Comelón. Eso habla muy bien de su intestino y muy mal del mío. Míralo, estúpido. Oh, tenemos que volver a grabar todo de nuevo. Se arruinó la toma. Eres un idiota. Dale reiniciar y vamos por más drama. Bye. Tenemos que ir por más hamburguesas. Bye. Nos vemos. Like. Porque este sí. Si un video tiene que darle like, tiene que ser este. Y todavía no he dicho nada de las gordas. Y sí, eso. Las únicas gordas somos nosotros aquí. Ya sé.